Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos iniciando un programa más de creadores, este programa en conjunto que hacemos entre Librería Cervantes y Primeros Pasos Ediciones, con el fin principal de difundir lo que es el arte local. Y hoy día estoy con Javier Queltehue, artista audiovisual y músico, nacido y criado en Rengo. Bueno, él ha trabajado haciendo documentales y videoclip, además de talleres comunitarios de arte y gestión. Participó en programas culturales en Radio Bravo y está a cargo de Queltehue Producciones, Artesa, además de pertenecer al colectivo musical Tómate. Este año se ha dedicado principalmente a la creación de nuevos temas con el grupo Caudal y a la finalización del documental Trova Campesina sobre la cantora Ofelia Gana. Don Javier Queltehue, ¿cómo está? Muy bien, muy agradecido por la invitación de participar en este clásico programa de la región. Muy bien, casi 4 años ya, cumplimos 200 programas hace muy poco, este es el programa 203, así que eso de clásico suena muy bien, te lo agradezco. Bueno, y estamos acá para hablar lo que es tu trabajo artístico, y partiendo siempre por los inicios, ¿cómo es que llegas a la música? Bueno, yo creo que lo último que fue la música a lo que llegué. Empecé escribiendo cuando era chico, bien chico, 9, 10 años una cosa, ¿ya? Y también por el tema de las artes plásticas, eso fue como lo primero lo que empecé. Y luego, cuando conocí a Ofelia Gana, la cantora de la que estoy haciendo un documental ahora, ahí empecé a adentrarme más en la música y a tocar, pero no fue sino hasta cuando estuve estudiando en la universidad donde empecé a hacer canciones. ¿Ya? Yo creo que ahí, porque antes tocaba como por gusto más que nada, pero ahí descubrí, podríamos decir, que también la música era una herramienta para poder hacer y decir, tal ya, como lo era hasta ese momento las artes visuales o antes la poesía también. Ya. ¿Y de tu trabajo como artista visual? Bueno, quedó, ha estado un poco estancado los últimos años porque quedó en pausa luego de haber estudiado. Yo estudié licenciatura en arte y obviamente lo estuve desarrollando mientras estudié, pero luego me costó un poco una vez que volví a Rengo, después de haber estudiado en Santiago, porque las artes visuales en nuestra región, en la secta, tienen muy poca cabida y tienen muy poca validación, históricamente, ya, digamos. Es decir, por ejemplo, nombrar referentes de la secta región en las artes visuales es difícil. Y que se mantengan acá, porque hay algunos artistas que, o en Rengo mismo está el caso de Osandón, por ejemplo, un pintor bien destacado que murió recientemente, pero no hay un circuito local ni una permanencia local, una que trascienda en la región, ese es el punto. Artistas tenemos acá, pero que trasciendan en la región es bien difícil, entonces no hay una costumbre, el arte visual no tiene un lugar en la sexta región como si lo tiene un poquito más la música, un poquito más la poesía u otras manifestaciones, un poquito más el teatro. Porque tampoco pudiéramos decir que estamos rebosantes de actividad artística, pero en las artes visuales es menos aún. Esa es la sensación que yo tengo. Entonces, nunca he sabido mucho dónde, cómo insertar el tema de las artes visuales. Es súper complicado acá. Ya. Muy complicado. Ya, sí. Perfecto. Oye, ¿y Caudal? ¿Cuándo nace? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Desde? ¿Hasta? Caudal es la consecuencia. Para, por segundo. Ah, estaba acordando ya. Muy bien. Sí. Caudal es la consecuencia reciente de las inquietudes musicales que he tenido en los últimos años. Ya. Porque cuando empecé a hacer canciones, bueno, como estaba estudiando arte, uno siempre le enseña que uno tiene que mostrar y hacer como un trabajo de gestión y todo el cuento, ¿cierto? Entonces con la música sentí que tenía que aplicarlo de la misma forma. Así que empecé a armar algunas bandas que no dieron mucho fruto hasta que el proyecto hoy día se ha concretado, se ha materializado a través de un disco que salió recientemente en formato digital. ¿Su nombre? El disco Tierra de Nadie, con N al final. Tierra de Nadie, ¿cierto? Ya. Que yo sé que te cuesta decirlo, pero... Sí, porque estuvimos juntos en el programa Por Amor al Hambre, no hace mucho. Ese programa que hacemos en la Radio Rancagua todos los sábados a las 15:30 horas en la Radio Rancagua. Sí, y ahí... Va a ser la visión también estuvimos para que nos sintonice. Exacto, ahí estuvimos mostrando este trabajo Tierra de Nadie, y que viene un poco a, como decía, a materializar lo que se había hecho desde antes, y que fue curioso porque las canciones siempre tenían que ver con cosas que yo vivía en Rengo o acá en la región, pero la escribí estando en Santiago.
y ahora se grabaron nuevamente estando en Rengo, y así que está ese proceso de volver también y del volver a apropiarse un poco de esta tierra de nadie, que es lo que me parece que es la sexta región. Hay dos integrantes más, ¿no? Sí, Matías Jorquera, Paula Manosalva en el grupo, y recientemente también está colaborando Eduardo Quesada, que es también músico de Deacon, esta banda renguina también. Y estamos tratando un poco de armar la propuesta de la forma más depurada posible, o sea, tratando de un poco ir contra la corriente respecto a lo que nos ofrece la región, porque por ejemplo espacios como este programa son insólitos un poco. Entonces, pero en ese ir contra la corriente también está lleno de gratificaciones y satisfacciones, o sea, porque se construye a pulso. Perfecto. Oye, y hablando de pulso un poco, a lo mejor podríamos introducir a una muestra, a un botón, mostrarnos algo de tu trabajo, ¿te parece? Sí. ¿Ya? ¿Qué podrías interpretarnos? Me gustaría interpretar una tonada que está totalmente influenciada por la música de Ofelia, ¿ya?, que viene siendo como un poco mi mentora, y que a través de ella aprendí la guitarra traspuesta. Y también conociendo al Quiltro y la Charahuilla, que también son amigos míos. Vieron aquí también. Sí. Y bueno, ahora no la voy a interpretar en guitarra traspuesta, como por cuestiones como de facilidad, pero una tonada campesina, pudiéramos decir. ¿Cómo se llama? Más vale solo. Más vale solo. Ya pues, vamos con Más vale solo, de Caudal, interpretada por Javier Quiltro. Consuelo para mi pena, parece que el amor fue hecho para el que nunca lo anhela. Parece que el amor fue hecho para el que nunca lo anhela. ¿Dónde está la que yo quiero, que tanto la estoy buscando? ¿Dónde está la que yo quiero, que tanto la estoy buscando? ¿No será que nunca la veo, aunque pase por mi lado? ¿No será que nunca la veo, aunque pase por mi lado? Hay que seguir esperando por un amor verdadero. Hay que seguir esperando por un amor verdadero. Más vale solo, dice el dicho, que estar mal acompañado. Más vale solo, dice el dicho, que estar mal acompañado. Ahora sí que había un aplauso, fantástico. Oye, muchas gracias. A ti. Me gustaría poder entrar también en lo que es las letras de las canciones, qué tratan de decir a través de eso, y seguir hablando de lo que es trabajo. Pero ¿te parece si vamos a comerciales primero y seguimos con todo eso? Vamos, ¿sí?, a comerciales. Vamos a comerciales ya. Finalmente lo convencí y nos vamos a comerciales y seguimos aquí en Creadores. ¿Escribiste un libro y no sabes dónde ni cómo editarlo? Primeros Pasos Ediciones lleva 10 años editando libros y revistas de autores de la región y del resto del país. Excelente calidad de impresión, diversos formatos, asesoría y difusión. Más de 100 títulos publicados avalan nuestro trabajo y un sinnúmero de iniciativas destinadas a difundir y valorar el arte local. Primeros Pasos Ediciones,
Encuéntranos en primerospasosediciones@gmail.com o llamando al 8781-2952. Librería Café Cervantes, ubicada en el Paseo de Independencia de la ciudad de Rancagua. Con más de 60 años de tradición familiar, entregando a sus clientes una amplia variedad en artículos de oficina, escolares, papelería y juguetería. Los invitamos a conocer su segundo piso, en el que podrán disfrutar del placer de la lectura en compañía de un buen café y que junto a otros productos y sorpresas le harán despertar los sentidos. Cervantes, la más grande y tradicional librería de Rancagua, ahora con una nueva cara y la calidad de siempre. Una historia que comenzó en 1917, hoy es una realidad. Teatro Regional de Rancagua, una nueva obra que mejora la calidad de vida de la ciudad. Rancagua, mejor ciudad. Dick Tintas nace por la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, recolectando cartridge y toners vacíos para su posterior reutilización. En Dick Tintas encontrarás tintas, toner, cintas para impresoras y fotocopiadoras, recargas, productos originales y alternativos. En todas las marcas: Epson, Canon, Lexmark, HP, Xerox, Brother, Oki, Samsung y por supuesto a los mejores precios. Encuéntranos en Rancagua, en Astorga 409, local B, y en Viña del Mar, en Viana 637, local 145, Paseo Caucillo. Estamos de vuelta con Javier Keltehue. Estamos hablando de lo que es su trabajo como artista visual y músico. Y yo te había dejado invitado ya para hablar de lo que son las letras de las canciones de Caudal. Las letras son súper importantes, tanto ya. Como la música. Ya. A veces algunas bandas o algunos autores como que no le dan mucha importancia a la letra, pero yo encuentro que son igual de importantes. En este caso, hablan de todo lo que puede ser la vida uno, yo creo. O sea, La música, por lo menos como autor, la tomo como, simplemente como una forma de decir cosas, ¿cierto? Como de sacar afuera, y ese sacar afuera de uno, como ser humano, tiene que ver con todo. O sea, la canción que canté ahora, del amor, obviamente, pero también hay cosas sobre nuestra identidad local, hay mucho sobre la forma en que habitamos acá en la región. Eso para mí es como un tema bien importante, la forma en cómo vivimos, lo bueno y lo malo de eso, el antes y el ahora, un poco de cómo han ido cambiando nuestras costumbres, nuestra forma de vivir. Entonces, yo creo que tal como le interese de cualquier persona, las letras de Caudal van desde lo más cotidiano y lo más sencillo hasta lo más hondo y lo más existencial, que yo creo que eso está en todo, aunque algunos traten de ocultarlo un poco, pero en todos nosotros está eso. Ya. Y están muy relacionadas en general con ciertas cosas poéticas, pudiéramos decir, desde lo campesino hasta lo más contemporáneo. Hay un texto que está incluido de Jorge Tellier, por ejemplo, una canción, que no viene cantado, viene incluido tal cual. Yeah. Botella al mar. Entonces, la idea es que sea un espacio libre, porque no pretende ser una cosa de estilo, ni tanto en la música ni como en las letras. Entonces, como comentábamos la otra vez, no es la idea que esto aparente ser una cosa que en realidad no es. Así como estoy viviendo mi vida de rock and roll y estoy rodeado de chicas y en realidad este vacío de tenerlo todo, no sé qué me hace sentir, ¿no? Yeah. Basura, ¿entendés? Las cosas que a uno le pasa en realidad son distintas. Ya. Yo pensé que no, que era parte de... Que el rock and roll también está... Y que era una letra de una canción de Caudal, ¿no? No. O sea, igual está el rock, sobre todo a través de la música y cierta actitud de repente, pero a lo que me refiero de como esta como pose, así como de... Ah.
incluso ojo, la pose así como de soy cantautor folk, ¿cachai? O esto es como neo-folk o lo que sea, eso me da lo mismo y no me gusta, de hecho, ¿no? Ya. Así como estoy redescubriendo, así como entre Bob Dylan y Violeta Parra. Ya, muy bien. Oye, ¿qué es Quiltehue Producciones? Quiltehue Producciones fue la forma en cómo pude materializar todas las pegas de Maestro Chasquilla que estaba haciendo a través del arte. Es decir, con los videoclips, las fotos, o los encargos de repente, las clases particulares de pintura, qué sé yo, todas esas cuestiones. La única forma que se me ocurrió de aunar todo fue a través de una pequeña productora, yeah, que de a poco ha ido creciendo y que ofrece servicios de videoclip, documental, clases particulares de pintura, hay fotos, ¿qué más? Producción, claro, es producción, producción audiovisual, y la idea es que, no, que sea de forma bastante colaborativa, es decir, que nos sirva a todos los que estamos tratando de abrir un espacio y de generar una permanencia en nuestro trabajo. Para eso está Quiltehue Producción. Entonces, siempre hemos podido trabajar con cantores campesinos, con raperos, con la gente que está haciendo cosas acá en la región. Entonces, yeah, entre todos creo que tenemos que irnos abriendo herramientas, tal como lo del programa de radio, el programa de televisión. En el fondo, un trabajo colaborativo en el que, si no nos ayudamos nosotros, no va a venir el Estado así como a decir, no, saben que ustedes son demasiado talentosos, toma, ya, vive de tu arte. Eso. Nunca, nunca. Y el problema es que hay mucha gente que parece que está pensando que va a pasar un poco eso. Entonces, no solo el Estado, sino un magnate o alguien. Exacto, así como estoy seguro, claro, estoy seguro que en algún momento va a llegar un gran productor musical y me va a decir, tú eres el próximo, no sé, Beto Cuevas de Chile. Eso. Ven conmigo. Eso no va a pasar. No. Entonces, entre nosotros nos tenemos que ayudar. Ya, perfecto. Oye, ¿y el colectivo musical Tómate? Va un poco por el mismo lado, ¿ya? Pero esto ya es más trabajo colectivo, no es una iniciativa tan personal, y que pretende justamente generar obras y espacios, tomarse los espacios justamente artísticos, no solamente en la región, hay cabros de distintas regiones ya, acá, y que tiene una esfera más política, es decir, primero es la acción política antes que el arte. Yo creo que ahí va un poco el enroque. Pero por lo mismo, son distintas instancias, también estamos tratando de generar con algunas excompañeras de la universidad un colectivo artístico, que justamente, somos todos de regiones, y que justamente no tengamos que insertarnos tanto en Santiago, sino que poder hacer espacios desde regiones y desde una mirada distinta, que no es la mirada de galería, de simplemente vengan a mirarme, que eso es lo que a mí me ha generado conflicto desde que salí de la universidad. O sea, ya, aquí tengo mi trabajo y que tengo que decirle a la gente, ven a mi exposición a ver mis ideas y mis obras y ven a decir que, pucha, que lo hago bien. No, pues es como mirarse el ombligo un poco. Y en la región, yo siento que en Santiago, mira, eso se puede hacer, porque todo el mundo anda como en su onda. Todo el mundo está como encerrado en sí mismo. Pero en la región, a tus vecinos, ¿cómo tú le vas a decir así como, vecino, venga a mirar mi arte abstracto y a hacer como que todos sabemos de arte? No, chao. Ya. Oye, nos tocó ir a comerciales de nuevo, ya me acaban de avisar por... No. No hay nada. Te parece que vamos a comerciales y seguimos. Perfecto. Hablando de tu trabajo. Ya, muy bien. Vamos a comerciales entonces, seguimos aquí en Creadores. ¿Escribiste un libro y no sabes dónde ni cómo editarlo? Primeros Pasos Ediciones lleva 10 años editando libros y revistas de autores de la región y del resto del país. Excelente calidad de impresión, diversos formatos, asesoría y difusión. Más de 100 títulos publicados avalan nuestro trabajo y un sinnúmero de iniciativas destinadas a difundir y valorar el arte local. Primeros Pasos Ediciones. Encuéntranos en primerospasosediciones@gmail.com o llamando al 8781-2952.
Librería Café Cervantes, ubicada en el Paseo de Independencia de la ciudad de Rancagua. Con más de 60 años de tradición familiar, entregando a sus clientes una amplia variedad en artículos de oficina, escolares, papelería y juguetería. Los invitamos a conocer su segundo piso, en el que podrán disfrutar del placer de la lectura en compañía de un buen café, y que junto a otros productos y sorpresas le harán despertar los sentidos. Cervantes, la más grande y tradicional librería de Rancagua, ahora con una nueva cara y la calidad de siempre. Una historia que comenzó en 1917, hoy es una realidad. Teatro Regional de Rancagua, una nueva obra que mejora la calidad de vida de la ciudad. Rancagua, mejor ciudad. Dic Tintas nace por la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, recolectando cartridge y toners vacíos para su posterior reutilización. En Dic Tintas encontrarás tintas, toners, cintas para impresoras y fotocopiadoras, recargas, productos originales y alternativos. En todas las marcas: Epson, Canon, Lexmark, HP, Xerox, Brother, Oki, Samsung y por supuesto a los mejores precios. Encuéntranos en Rancagua, en Astorga 409, local B, y en Viña del Mar, en Viana 637, local 145, Paseo Caucillo. Bien, llegamos así lo que es este último bloque del programa de hoy. Estamos con Javier Queltewe, artista visual y músico. Y bueno, yo quería hablar ahora de lo que estás haciendo en este momento ya. Documental Trova Campesina, ya. A la siga de la cantora Ofelia Cana. Ya, muy próximamente bien. Próximamente en su junta de vecino. Ya. Sí, proyecto Fondar, que se ha llevado a cabo este año, pero que las grabaciones empezaron hace 3 años, me parece ya. Hace bastante tiempo, desde que me volví a encontrar con la Ofelia, que yo la conocí en el taller de folclore de mi colegio. Después perdí el contacto con ella y cuando la volví a encontrar era como un personaje increíble y además seca como cantora, había crecido mucho. Entonces, a partir de eso empecé a seguirla y cada vez que podía iba a grabarla. Llegamos hasta Magallanes, eso fue como el más lejos, Punta Arenas, San Pedro Atacama este año también. Y bueno, es como un proceso de aprendizaje y de ir descubriendo, como decía anteriormente, más que simplemente una folclorista, una cantora, una forma de vivir. Y que las formas de vivir y ciertas convicciones de uno, de vida, se manifiestan a través de la música. En el fondo es un documental de música expresado a través de este personaje que es la Ofelia. Ya. Oye, ¿cómo estamos para otro temita más? Estamos bien. Ya, vamos a mostrar otra cosa de Caudal. Ya, ¿qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar el tema que abre el disco. Se llama Currú. Está tanto en mapungún como en español. Ya. Sí, con la ayuda de la señora Josefina que me tradujo la letra. Fantástico. Muy amable. Vamos sí. Entonces con Currú del grupo Caudal, interpretado por Javier Queltewe. La gente
ya no volveré abajo. La gente me entristece. Javier, si alguien quisiera saber más de Caudal, de tu trabajo, ¿dónde puede comunicarse contigo? Si quisiera también contratar los servicios de Keltehue Producciones. Keltehue Producciones en Facebook. Ya. Y en Facebook también Caudal Rengo. Ya. Caudal Rengo. El disco, ahí están los enlaces, se puede descargar absolutamente gratis. El disco se puede descargar absolutamente gratis. Están ahí los enlaces, como decía, y la idea es que se reparta, se difunda, se conozca. Así que quedan todos invitados a conocer el trabajo de Caudal y compartir, o sea, no solamente que nos inviten y todo, sino que también conocer más gente, más grupos que estén tocando acá. Ya, pues, fantástico. Ya por agradecerte entonces que estés acá, a ti. Que hayas estado aquí con nosotros. Cualquier cosa nos avisa, estamos en contacto, por supuesto, que este programa es para eso. Muchas gracias, un placer haber estado en este programa Creators. Ya fue. Entonces, de esta manera vamos terminando otro programa más de Creadores. Está apareciendo ahí el mail de Primeros Pasos Ediciones. Por si usted quiere publicar su libro, escríbanos. Le cotizamos ahí y hacemos que eso funcione. Y también del programa Creadores para que podamos interactuar. No olvide que puede meterse en nuestra página también de YouTube, nuestro canal, y ahí poder ver todos los programas prácticamente que hemos tenido hasta el día de hoy, que ya son 203 programas. Nos vemos entonces el próximo lunes a las 20:30, como siempre, aquí en Creadores. Que estén muy bien.